Hemos venido aquí al Centro Andaluz de Danza para ver de cerca los últimos ensayos sobre un montaje, una coreografía que tiene mucho que ver con un pintor andaluz, cordobés, Julio Romero de Torres. Había un punto de partida, dos bailarinas cordobesas y un pintor que es como de la familia. Mi abuela en casa tenía muchos cuadros de, bueno, réplica, ¿no?, de cuadros de Julio Romero. Y la verdad es que siempre me quedaba embobada viendo aquellos cuadros. Era una cosa que siempre tenía esa imagen en mi mente. Y luego ya, con los años, ¿no?, y cuando empecé a bailar y todo eso, siempre cuando miraba esos cuadros decía, es que hay algo en estos cuadros que es flamenco. No sé cómo explicarlo, pero... Hay una imagen de su obra. La chiquita piconera de los billetes de 100 pesetas, la de esa letra del pasodoble que habla de que Julio Romero de Torres pintó a la mujer morena. Una imagen en la que pesa el tópico. Es como el tópico que tiene la mujer flamenca también. Quien profundiza, lo descubre y abre otra cosa. Yo creo que el flamenco se palpa totalmente en su obra. Él cantaba. Siempre en sus cuadros aparece el flamenco, incluso los nombres de los cuadros, la alegría, la soleá, el cantejondo. Romero de Torres nació en 1874. Vivió una época llena de ismos: romanticismo, costumbrismo, modernismo, surrealismo, simbolismo. Murió un año antes de la llegada de la República. Era hijo del director del Museo de Bellas Artes de Córdoba. Dominaba la técnica del dibujo, con la que supo reflejar una de sus obsesiones, la mujer. Creo que hay muchos arquetipos distintos de mujer. La mujer de Julio Romero de Torres eran todas. La coplera, la cabaretista, ¿no?, esa mujer más de burdel. La parte más maternal, la parte de la hermana, la parte de una mujer libre, la parte de una mujer artista, también independiente. Temas recurrentes, representados de forma casi teatral. Y estaba buscando muchas cosas que no solamente tenían que ver con la mujer en sí, sino también con la cultura, la religión, la muerte, los celos. En cada cuadro ocurre como una historia en sí, que es como una coreografía ya. Un cuadro donde hay muchísimos personajes que cada uno te está contando algo diferente. Podrías hacer una película solo con un cuadro. Tres de sus cuadros aparecen en el espectáculo porque se han hecho unos vídeos que se proyectarán en el espectáculo que se han hecho en diferentes museos de España. Yo en mi caso bailo una malagueña y Leonor una soleá y Úrsula una alegría de Córdoba. Soleá de Córdoba hace también Leonor. Ha sido no solamente un proceso de búsqueda sobre él como pintor, sino también sobre el flamenco de la época. Cómo posaban aquellas modelos y por qué. Ha sido buscar ese flamenco que había en esos cuadros y ese estilo de baile. Cómo bailarían esas mujeres de esos cuadros.